Si tocas la guitarra y te gusta el blues, es muy probable que tengas un slide por casa. Y también es muy probable que ese slide esté en un cajón desde hace mucho tiempo y no lo utilices nunca. Así que corre y vea por ese slide porque hoy lo vamos a utilizar, vamos a tocar slide blues con unas ideas muy sencillas, porque si algo bueno tiene el slide es que ya tiene un sonido tan especial que no hace falta tocar mucho. Y lo mejor de todo es que vamos a estar tocando en afinación estándar. Vamos a estar tocando un blues en mi y esta es la frase principal, el motivo musical que más se va a repetir. Estoy poniendo el slide en el traste 12 para empezar. Y cuando digo en el traste es en el traste, en la varilla metálica. Y lo desplazo hasta el traste 7. Y aquí hago un buen vibrato. Si te fijas, suena todo limpio. Y yo creo que ese es uno de los problemas del slide y el principal motivo por el que muchos nos compramos un slide con la emoción de que vamos a tocar blues con el sonido más auténtico y el slide acaba rápidamente en un cajón. Y es que conseguir que todo suene limpio, y más si estás tocando algunas cuerdas al aire a la vez, es muy difícil y eso requiere bastante tiempo y el uso de algunas técnicas que si te interesa las puedes ver en nuestro curso de slide en afinación estándar, donde vemos técnicas, recursos y licks para tocar slide de esta forma. Después de esto, habrás notado que yo también toco la cuerda de mi al aire porque me gusta autoacompañarme, pero si lo vas a tocar tú solo con un backing track o con una persona que va a tocar el blues contigo, no hace falta que la toques. Si tocas esta cuerda al aire también pueden salir más ruidos. Así que después de ese movimiento nos vamos aquí al traste 11 y viene este lick tan habitual. Este lick es súper habitual y a todos nos suena a guitarra slide de toda la vida. Estoy haciendo slide del 11 al 12, segunda cuerda y abajo, primera cuerda. Esto en sí mismo ya constituye un lick muy clásico. Y acabo la frase en la segunda cuerda, voy. Del traste 10 al 8, primera cuerda al aire, ahora al 9 dos veces y arriba tercera cuerda 9. Todo junto ya tengo. Y con esta frase, aunque parezca mentira porque es muy sencilla, ya prácticamente puedo tocar durante un blues entero. Ahora vamos a ver cómo completar ese blues y añadirle algunas cosas. Pero si no te lo crees, voy a tocarla sobre la parte del mi, la frase. Y ahora vamos con la parte del la. Ya prácticamente lo tendríamos. ¿Qué más podemos hacer para que esto no sea simplemente esta frase? Aunque es una frase muy valiosa, que es de lo que va este vídeo. Básicamente es, apréndete esta frase. Pero ahora, utilízala para completar un blues entero. ¿Qué nos queda ahora para este blues? Nos queda el acorde de si. Y lo que voy a hacer va a ser tocar un acorde de si. Si yo sé que esto es un si, aquí tengo tres cuerdas seguidas en un único traste, que es perfecto para hacerlo con el slide. Suena muy bien tocar un acorde entero y un poco de vibrato.
y lo remato con una frase muy similar a la que estoy utilizando. Empiezo otra vez en el draft de 12, pero ahora hago. Estoy haciendo del 12 al 7, cuerda al aire, slide rápido al 10, y ahora frase con la blue note, 11-10, cuerda al aire. Estoy jugando mucho con las cuerdas al aire, un sol, y dos cuerdas. Así que, ¿es sencillo tocar con slide? Pues bueno, realmente es como todo. Lo que pasa es que lo que sí que hay son ideas muy sencillas a las que le podemos sacar mucho partido. Realmente podemos tocar blues haciendo muy pocas cosas con el slide y enseguida suenan. Simplemente con este lick lo podemos llevar del mi al la y también al si. Ese tipo de ideas son súper sencillas, tienen muy pocas notas y se basan en algunos licks que enseguida, instantáneamente, los reconocemos como algo blues y suena bien. Así que te animo a que de vez en cuando saques más el slide del cajón, que para algo lo compraste y que se pueden hacer cosas. Eso sí, hay que saber controlar los ruidos y algunos licks claves que te van a dar el sonido de forma fácil. Y por eso te recomiendo que eches un vistazo a nuestro curso de Slide Blues Standard Tuning, que puedes encontrar en nuestra web si te gusta este estilo y este sonido tan auténtico que no hay otra forma de conseguirlo que ponerse un slide en el dedo y tirar para adelante. Nos vemos en el próximo vídeo.